Isaac, hay una nave acoplada aquí. ¿Qué? ¿Tiene algún daño? No que yo vea. Isaac, ¿me oyes? Saldremos con vida de aquí. Uno de los dos lo hará. Es peligroso. Sí. ¿De qué hablas? Mueve el culo hasta aquí. Iniciaré una comprobación del sistema. Encendido, activado. ¿Estás preparado para hablar ahora? ¿Por qué? Para perderte a ti también. No puedo hacer eso, Nicole. Nunca quise que te fueras. Ah, han pasado muchas cosas que no queríamos. Isaac. Tócame. No creo que sea buena idea. Isaac, por favor. Devuélvenos a la vida. No puedo. No sé qué clase de providencia te prepara, pero aquí llega a su fin. Dispongo de 200 efectivos de seguridad armados. Todas las entradas están cubiertas. Aunque consiguieras entrar, no llegarías muy lejos.
Isaac, ¿a dónde vas? No lo sé. Por eso estoy aquí, Isaac. Para mostrarte el camino.
Nos acercamos a Isaac. La efigie sabe que estás aquí. Sigo sin saber qué hacer. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Lo sabrás. ¿Qué
láseres para llegar al otro lado. Será divertido.
¡Dios mío! ¿Yo fabriqué eso?
Vienen todos a la efigie. La convergencia es inminente. Sabía que no tenía problemas, pero me dijeron que eras necesario. Que tu mente era la más pura. Pasé años rebuscando en tu cerebro, demente. Esto no tenía que ocurrir así. ¿Cómo tenía que ocurrir, Tarman? Lo teníamos bajo control. Clark, no es culpa nuestra. Estábamos tan cerca de comprenderlo. Son todos esos cuerpos que has dejado entrar. Están activando un episodio de convergencia. Pero no esperábamos tantos cuerpos. Paso 2. Los tornillos apretados. Gíralos. Te lo juro por mi vida. A tu ojo esta aguja va. Sigue la luz, Isaac. Te esperaré en la efigie. ¿Pero qué hago?